i <laughs> bienvenidos a un nuevo programa de expediente inacipe academia mexicana de ciencias penales este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de Ciencias Penales. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y el tema que tocaremos el día de hoy es la cárcel y el control del delito. Para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Fernando Tenorio Tagle, quien es profesor investigador emérito en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por venirnos a hablar de este tema. Con mucho gusto, doña Luz María. Si le parece bien, me gustaría que hiciéramos un poquito de historia de cómo se ha utilizado a lo largo de... El, del tiempo, el, la prisión como una medida de controlar el delito. Sí, eh, bueno, eh, habría un punto interesante a este respecto, ¿sí? la, eh, el delito y su control, y la institución carcelaria es una institución mucho, muy reciente a lo largo de toda la historia del castigo, ¿no? que data de 200 años próximos, un poco más de 200 años de antigüedad, fundada en el territorio de lo que hoy conocemos como modernidad. ¿no? Es, es decir, los órdenes que se establecen, van estableciéndose luego de la Revolución Norteamericana y Francesa del siglo XVIII, ¡pum! ahí aparece la cárcel. Sustituye el, todas las que conocemos como prema, penas premodernas, que muchas de estas eran segregativas, pero la pena no era la segregación, sino el trabajo. Entonces coincidía en que era un trabajo recluso. Ejemplo de ello es la casa correccional, las, los presidios y las galeras, por ejemplo, ¿no? Todo eso estaba ahí. Eh, ¿Cuáles eran la, cuál mm. era la diferencia, por ejemplo, en esos? Las galeras eran las el trabajo que eran, que se daba en los barcos. En ¿no? los barcos, en el efecto. Entonces y, era la fuerza motriz de la embarcación. Y mm. los otros dos, la el, el presidio era eh, instituciones que co colectaban delincuentes para de dedicados a trabajos diversos y me parece que el más sobresaliente, más publicitado es el de obras públicas. Entonces recluían ahí a las personas y los ponían a abrir calles, particularmente me parece que la pena más importante era eh, hacer caminos. Y la Unión Americana que se preocupó por mantener esta pena por mucho más tiempo, que ya estábamos éramos muy modernos, los presidios para hacer eh, las vías del ferrocarril, por ejemplo, ¿no? De hecho, hay hasta producciones fílmicas, pues ya la tecnología eh, había superado bastante y podemos ver esas personas con, con grilletes también y con los uniformes de rayas, ¿no? Y eh, los iban haciendo este tipo de actividades. Y la última, la casa correccional, quizás sea la más importante a este tema, porque, eh, bueno, hay clásicos de la literatura, uno de ellos es Michel Foucault, en el año 72 del siglo pasado escribe Vigilar y Castigar, la, el nacimiento de la prisión, y dos años después, Dario Melos y Massimo Pavín escriben Cárcel y Fábrica, en, eh, que ambos se basaron en una... Un texto mucho, muy importante, solo muy tardíamente traducido, que se llama Pen y estructura social de George Rush y Otto Kirchheimer. Y en el caso de Pavarini y Melosi, prácticamente hay un capítulo dedicado a la casa correccional, en donde la, se, le, se le enuncia como la gran madre de la que derivarán todos los lugares del encierro de la modernidad. Y lo cual es cierto, porque esta casa correccional concentraba delincuentes que cometían delitos menores. ¿no? Algunos colegas que comparten el positivismo dirían los delincuentes menos peligrosos. Eh, también concentraba prostitución, eh, miembros de la infancia e inclusive inimputables psiquiátricamente dicho. Una vez que termina todo esto, eh, metafóricamente dicho, a, la, a, este, a esta casa correccional se le pone el letrero de que es casa de trabajo porque ha nacido la fábrica, entonces la, con la máquina han nacido la máquina, la fábrica, entonces tienen que disciplinar a la clase obrera que acaba de aparecer en ese momento. Eh, y, pero también el psiquiátrico se involucra, los hospicios de pobres, los control de la infancia, o sea, todo, eh, casas de recogimiento de mujeres para el caso de prostitución, o sea, de ahí se deriva todo esto, no todos esos espacios segregativos que si lo vemos eh, con una curiosidad un poco poderosa como hace Enrique María en el caso argentino, los llamará los basureros sociales de la modernidad, ¿no? Porque concentran todo lo que los miembros de la sociedad, familias inclusive, no quieren tener en sus casas. ¿no? Un ejemplo eh, de la literatura eh, dentro de la estética es eh, el texto de Franz Kafka. Eh, que se intitula, tiene varios relativos al tema, pero este en particular es Metamorfosis, ¿no? Entonces ahí hay una cucaracha que es Gregorio Samsa, pero que en realidad también es metafórico porque. Tengo la impresión de que se refiere a una persona eh, psiquiátricamente imputable, no, la familia le apena que se ha visto todos lo segregan dentro de la propia casa, ¿no? entonces eh, digamos en el sentido nadie quiere tener a sus locos en sus casas, mucho menos si son estigmatizados como delincuentes y todo este tipo de asimetrías sociales, no, entonces de ahí derivará todo ello, no. Toda la cárcel es muy reciente y, bueno, Foucault eh, desarrolla ese tema. Indicando que pues, aparece la disciplina. Me parece que la frase más citada de este texto de Foucault en la época de los años 70, a los 90, era: los teóricos de la ilustración que inventaron las libertades también inventaron la disciplina. ¿No? Ahí va. Sí, claro. <laughs> sí. Oiga, doctor, ¿y por qué? Este... Bueno, aquí es donde comienza la historia de, de lo que llamamos ahorita la cárcel. Uh -huh. ¿Por qué también quisiera que habláramos del, del término de la cárcel? ¿No? Porque casi siempre y últimamente más eh, se habla de otros términos como la prisión, los centros de reinserción social. Eh, son diferentes todos estos conceptos, ¿por qué no le quieren llamar ahora cárcel como tal a, a lo que es la prisión? Y prisión, exacta, uh -huh. exactamente, ¿no? Y, y va, di, va difiriendo de cultura a cultura, ¿eh? eso es indudable, pero lo que sí, cualquiera de estas definiciones, las más adecuadas serían cárcel y prisión, por ejemplo, son es como la, la, los términos con los que van haciendo. Eh, ahora, no tiene diferencia sustantiva alguna. Pero en el caso nuestro, que llamamos centros de readaptación social y cuestiones semejantes... Que ya cambiaron a reinserción, ¿no? También ah, ahora, no es el juego de las ahora palabras. ahora tendrías que ponerle de reinserción, sí, ¿verdad? Sí, pues, sí, no, no. Sí. Es justamente porque se apela a las funciones declaradas. Es una distinción que hace Robert Merton en los años 30, eh, diferenciar entre funciones declaradas y latentes. La, la diferencia es muy simple. Las funciones declaradas es lo que dicen las instituciones que van a perseguir pero nunca se cumple, ¿no? Ese es el gran problema. Y las funciones latentes es lo que no dicen que van a hacer, pero lo hacen todos los días. ¿no? Entonces aquí tenemos esa complicación. Nosotros, dedicados a la investigación científica, nuestra pretensión es descubrir las funciones latentes de todas las instituciones y que están encubiertas por las funciones declaradas. Entonces, si la función declarada es la readaptación, entonces son centros para la readaptación social, ¿no? eh, Digamos que en el sistema norteamericano sigue llamándose sistema correccional, porque así es como nace la cárcel, ¿no? La prisión nace con el fin de corregir al delincuente. Todavía no nacía la disciplina criminológica, que es la que viene a insertar toda esta cuestión. Eh, y la difumina mundialmente. Eh, aquí el problema es que eh, me parece que hay una gran convergencia entre los autores especializados en el tema, no nada más los ya citados, sino después David Garland, el caso norteamericano, trabaja en Nueva York, o Roger Matthews, también de la experiencia europea, Iñaki Rivera muy recientemente ya ha progresado muchísimo, está iniciando a ser un referente obligado desde su tesis de doctorado que se refiere a la cárcel, trabaja el tema nada más. Entonces, la discusión es, eh, ¿para qué ha servido la cárcel? ¿Para qué nace realmente? Y el problema es serio, ¿no? Porque nace para el gobierno de la pobreza, para eso está, ¿no? Y esa es una complicación, porque eh, eh, en el imaginario social se piensa que la pobreza es proclive a delinquir, ¿no? La pregunta más convencional que existe es: eh, si hay crisis económica, eh, ¿habrá mayor criminalidad? Y toda la gente piensa que sí, ¿no? Toda la gente está, dice sí inmediatamente. Esta, que es también la puesta de Robert Merton en su propia teoría de la criminalidad, ha, se ha extendido mayoritariamente tanto que la cultura popular se ha apropiado de este saber, ¿no? Pero al final de cuentas no parece ser así. Hay críticas que uno de los colegas más sobresalientes, fallecido en el año 2002, Alessandro Barata, en el texto que está traducido al castellano, que se intitula Criminología crítica y crítica del derecho penal, llega a apreciar cómo esta hipótesis que trabaja Robert Merton, de que eh, entre más crisis económica habrá mayor criminalidad, señala, claro, los que van a la cárcel son miembros de la pobreza. Y entonces esta hipótesis hace que se legitime el Estado para intervenir justo en contra de los segmentos inferiores de la sociedad. Y ese es nuestro problema. ¿no? Ahora nos conocemos, caminamos por las calles de la ciudad, cualquiera que sea en el mundo, y las personas que pertenecen a estos estratos económicos bajos eh, son personas que limpian las ciudades y ellos podrían protestar y decir, no me etiquetes como delincuente. Claro. ¿Sí? Pero de hecho no hace para estas cuestiones, porque solamente llegan a la cárcel miembros de la pobreza. ¿no? ¿Usted tiene alguna como cifra o aproximado de qué que, que porcentaje de la población que se encuentra en las prisiones es eh, gente, gente pobre? Bueno, la estadística es muy complicada para estar ahí, pero desde que empieza a armarse... Eh, y que derivó a las teorías criminológicas, me parece que el, el caso más difundido es César Lombroso ¿no? en Italia. El, el interés es saber cuáles son las causas de la criminalidad, es, esta criminalidad para no estigmatizarla tampoco la llamamos eh, crimin criminología teológica, ¿no? o sea que busca las causas del crimen, pues ¿qué hacen las personas? Van a la cárcel y preguntan por los condenados y sacan el perfil. Cuando sacan el perfil, la mayoría es... Pobre, no tiene cultura, ¿no? o sea, pertenece a estos segmentos sociales. Entonces, cuando desarrollan el estudio dirán, las personas que satisfacen este perfil son proclives a delinquir. ¿no? Ese, ese, digamos, es el gran, la, el gran problema. Sin embargo, eh, puede apreciarse con claridad que en ocasiones sigue, sigue el perfil de la sociedad global, eh, total, no de, de, de cualquier país eso en apariencia, ¿eh? porque si lo hacemos muy estrictamente no lo es así. Es decir, en este momento los segmentos inferiores van a la cárcel, pero también lo que acostumbrábamos en tiempos antiguos llamar clase media, porque la criminalidad va invadiendo, ¿no? Igual que las lo cual significa que también las víctimas van, van siendo privilegiadamente de otros segmentos sociales en nuestro tiempo. Pero esta acuciosa acuciosa que podemos tener cuando des, describamos quiénes son los que llegan a la cárcel, de esto me parece que las encuestas más interesantes las desarrollan los ingleses en los años 80 también, eh, con una corriente de opinión que se da a llamar el neorealismo de izquierda. Y lo que llegan a demostrar es lo siguiente: que es muy fuerte también, es que. Así como el sistema de justicia penal toma como su clientela preferida a los miembros de los segmentos inferiores, la criminalidad tiene como víctimas preferidas a los miembros de los segmentos inferiores. Y didácticamente le podría decir, hay más asaltos en el metro que en las lomas de Chapultepec, por ejemplo. ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, esto, esto también se podría segmentar por tipos de delito. O sea, eh, podríamos hablar de que la población eh, económicamente más pobre. Comete ciertos tipos de delitos y la población que tiene más recursos o eh, que es de clase alta comete otros otro tipo de delitos. No, no tampoco. No es posible. ¿no? Eh, digamos que al, en un inicio eh, también en este caso Edwin Sutherland eh, hace una investigación y de, de, de desarrolla un libro que es también muy conocido que es, es el delincuente de cuello blanco, ¿no? Entonces claro. Los, la gente poderosamente económica desarrolla actividades delictivas también. A veces muchas de las cosas que él mencionaba todavía no estaban criminalizadas, pero no importa eso, al paso del tiempo se desarrolla el tipo penal respectivo. Eh, pero era todo criminalidad económica. Per percibían solamente eso, que bueno, después muchas personas han seguido el trabajo. Pero cuando llega Frank Pierce a desarrollar el tema, que publica otro texto y se llama La criminalidad de los poderosos, bueno, se entiende que eh, la criminalidad no es solamente económica, sino que va más allá. Y después, con mayor razón, eh, las, en los años, al cierre de los años 90, tenían dos categorías claves para esto: de hablar de criminalidad convencional y no convencional. La convencional es la que va a la cárcel, sus representantes están ahí. Y la no convencional es la que no va a la cárcel. Ahora. ¿Qué es lo que hacen los segmentos superiores lo económico, sustantivo, por supuesto, ¿no? Por eso somos segmentos superiores de la sociedad, pero también son capaces de matar, de, de cometer violaciones, etcétera, et, 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 et. Porque se evidencia, solo que la diferencia es que estos no van a la cárcel, ¿no? ¿Sí? Doctor, <laughs> tenemos que hacer una pausa, pero claro. regresamos con el tema tan interesante. Por supuesto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente Inacipe, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente Inacipe, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las eh, redes sociales que aparecerán en sus pantallas del canal judicial. Y también los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es arroba Expediente-Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la cárcel y el control del delito con el doctor eh, Fernando Tenoritague. Doctor, ante, en el bloque anterior ya nos estaba platicando usted acerca de pues ciertas realidades de, de la prisión y de la cárcel, ¿no? de, de que la mayoría de las personas que están en prisión o el, la prisión funciona en su mayoría para las personas de clases sociales bajas. ¿Esto quiere decir que entonces la prisión no ayuda al control del delito? No, sí lo ayuda porque disciplina a los segmentos que el resto de la sociedad los consideraría como indeseables. No contribuye, por supuesto. Es una forma de disciplina en los términos de Foucault. Eh, ahora, ¿esto significa que la criminalidad va a reducirse en algún tiempo? No, eso no significa. ¿eh? Toda la estadística mundial ha, ha señalado, y es fácil de evidenciar, que el crimen año con año va creciendo. no esto es apreciable solo en arcos de tiempo muy prolongados. Y la estadística no, no contamos con ella sino hasta hace más de un siglo, digámoslo así. Pero le voy a poner un ejemplo que, solo didáctico, no significa que así estrictamente sean las cosas. Si tomamos en cuenta el inicio del siglo XX, eh, podríamos decir que la criminalidad era, en algún país, eh, se cometían 2.000 delitos. ¿no? Pero después viene la Gran Guerra, pensemos en Europa, viene la Gran Guerra, la estadística se va a interrumpir, ¿eh? porque hay prioridades en todo esto. Entonces, yo implicaría que al término de la Gran Guerra, ¿cuántos delitos contamos? Y pues ahora son 6,000. Después va creciendo esto, eh, digamos que llegamos a 10,000, y viene la Segunda Guerra Mundial, como es conocida, y se interrumpe la estadística. Termina la Segunda Guerra Mundial, y entonces ahora son 20,000 delitos. ¿sí? O sea, va a creciendo la criminalidad. Ahora, es probable que se aprecie por algunos colegas que bueno, la criminalidad crece conforme va creciendo la población. Pero no es tanto así, ¿no? Ha ido creciendo en tasa de población. Eh, y consecuente con ello, pues se puede ver una línea en tasa de población de crecimiento de la criminalidad. Puede ser que en un periodo de tres, cuatro años la criminalidad baje un poco. Y la política se siente muy contenta porque piensa que ha concluido el crimen, pero no es así. Dos años después vuelve a crecer considerablemente. Se piensa, eh, con el señor Julián, en el caso neoyorquino, el trienio que tuvo de, de encargarse de este tipo de política, cero tolerancia, demostró que se había reducido en ese periodo la criminalidad, lo cual es indudable. Entonces él siempre afirmaba... Eh, culpen de todo ello a la policía, ¿no? O sea que la policía era responsable de que se haya reducido la criminalidad. Pero Jock John el mismo que he citado, fundador de la Criminología Crítica, desarrolló un artículo empírico interesantísimo donde demuestra que en unas 20 ciudades más de la Unión Americana, donde no hicieron nada de cero tolerancia, también se había reducido la criminalidad, ¿no? O sea que la variable no era cero tolerancia, sí, sino claro. otras razones diferentes, variables estructurales al final de cuentas. Pero después de ello la criminalidad volvió a crecer. Nosotros en un proyecto antiguo, ciudades Segu antiguo bueno del del siglo pasado y principios de este siglo, eh, que seamos ciudades seguras desarrollamos una estadística que nos pareció algo muy atractivo que después difundimos mundialmente y sometimos a prueba a varios países y ciudades y se concretó la misma hipótesis. En el proyecto nuestro comparamos cuatro ciudades. Cuya origen e historia es diferente hasta el momento de la investigación y actualmente también, que era la Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Querétaro, como ciudades estas últimas. Y cuando se hizo la, esta victimización, eh, es, es, encontramos datos sobresalientes, porque Tlaxcala tiene 50.000 habitantes en la época en que se hizo el trabajo, México mantenía su cifra de 9 millones de personas registradas. Eh, Campeche 250 mil, difracción, y, y Querétaro un millón, eh, ahí, eh, rondando el millón de personas. Y cuando contamos la criminalidad, nos dimos cuenta que esta equivale entre el 20 y el 25% de su población. Eran ciudades, ¿no? Hipotetizamos que en el país también, y claro que resultó. Después esto se sometió en Latinoamérica, en los diversos congresos, hicimos investigación conjunta, también con colegas en Europa. Y bueno, cada uno va sacando su dato, y efectivamente entre el 20 y el 25% de la población. Confieso que en el caso de Costa Rica, que tiene un ámbito muy internacional, porque ahí está el ILANUD, ahí está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uh, haría pensar que ahí tienen menos. No, tuvieron más, 27% de la población. Y en esta semana me llegó la estadística de INEGI, que me la envían cada vez que hacen algo. El envipe. Eh, y, y salió que eran 29 millones de delitos los que se cometieron, ¿verdad? O sea, entre el 20 y el 25% de nuestra población en el país. Ahora, por supuesto, como la población crece, pues entonces la criminalidad va creciendo en tasa de población también, porque las cosas se hacen exponenciales. Voy a explicar este que es un punto atractivo. Una vez que avanzamos al mercantilismo, cuando nace el capitalismo en su primera fase, Toda la dañosidad social que hoy calificamos como delictiva se ha hecho exponencial. Después viene la máquina de vapor y entonces el capitalismo maduro en la industria se hace exponencial. Pues ahora con el chip se ha hecho exponencial. Esto es en todas las prácticas sociales, incluido el crimen y su control. Y esto significa que entonces nuestra tasa de aprisionamiento de personas ha crecido considerablemente. De hecho, siempre había. La, una media mundial a la que estábamos perfectamente acomodados, tanto Europa como América, salvo la Unión Americana y la antigua Unión Soviética y hoy Rusia, se distancian, teniendo cinco veces la población encarcelada que la media mundial. Europa mantiene su media muy bien, pero América Latina va creciendo considerablemente. Es, hemos triplicado ya la tasa de aprisionamiento eh, en tasa de población y pronto estaremos a niveles como el de Estados Unidos o el de Rusia, lo cual significa que hay un mayor control del delito ahora, lo que no significa que haya prevención del delito, sino que hay más segmentos sociales de la pobreza que se incorporan a la vida carcelaria. El problema es, es complicado también, no para analizar, sino complicado porque nos deja... Sin alternativa alguna de un pensamiento humanista, ¿verdad? Entonces, ahí el, el problema serio de que se incorporen aquí es porque la pobreza se ha incrementado. Voy a poner el siguiente ejemplo, que es muy simple también, porque esta realidad que el chip desarrolla, que llamamos postmodernidad para algunos o, que, o modernidad avanzada para otros, el caso es que es diferente la realidad cultural en todo el mundo, particularmente de Occidente, o sea, Europa y América, estrictamente. Todo ha ido modificándose. Antes, hace tres décadas, íbamos a una plaza comercial y una persona nos daba un ticket del estacionamiento. Cuando salíamos, le pagábamos. Eso. Ahora nos da una máquina el ticket y le pagamos a otra máquina. Y las máquinas hasta hablan y se vuelva pronto, etc. Eso significa que la persona perdió su trabajo. ¿Sí me explico entonces? Sí, sí. Es un control, un gobierno para la pobreza todo esto. Recientemente en esta administración gubernamental, por presiones internacionales y qué bueno que se hacen las cosas, se diseña la ley general de víctimas y se crea la institución respectiva, la comisión ejecutiva de atención de víctimas. Pero esto significa que se integra en el sistema penal. ¿Para qué va a funcionar esto para el gobierno de la pobreza también? Quiero decir con ello que. Si una persona del estatus económico superior es víctima de delito, no va a ir ahí a pedir reparación del daño. No, 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 lo pide. no bueno, va a perder su tiempo. Pero esto ¿verdad? como que se generaliza un poco, ¿no? También podría ser con el sector salud. O sea, la verdad es que todos, muchos Para de los. Para el gobierno, sí. Tal. Sí, claro, por supuesto. Es que la segunda edición de derechos fundamentales son los derechos colectivos. ¿Cuáles son estos? Derecho a un trabajo justamente retribuido, del que derivan muchísimas cosas. Derecho a la educación, a la cultura, de que derivan muchas cosas, pero ahí están las escuelas públicas, ¿no? Y derecho a, a la salud, ¿no? Y claro que de ahí se herir. Todo esto fue para equilibrar las relaciones contractuales entre los miembros de la comunidad y claro, son los derechos de los segmentos inferiores. Pienso en esto actualmente, ¿no? Eh, yo por mi edad tengo derecho a la pensión que estableció el gobierno de la ciudad. No he ido ni pienso ir jamás a cobrar, la verdad. Bueno, sí, claro. eh, pero obviamente que esto puede servir para personas que están en condiciones como Víctor narra, miserables, pues esto ayuda a suavizar el esquema de vida. Ahora, esto no es tampoco una la buena fe de, de las personas o la mala fe de estas, ¿no? Esto va mucho más allá. Eh, se piense que Michel Foucault en otro de sus textos, se llama La voluntad de saber, en su último capítulo construye la categoría de biopolítica, y esto significa para él, en su opinión, la administración de la vida, ¿verdad? Antes se tenía derecho a la vida de sus súbditos, ahora administra la vida de los súbditos, digamos, ¿no? Eh, bueno, esta es una forma de administrar la vida, pero obedece a ciertas circunstancias, ejemplo de ello, el primer capítulo de ese libro, ¿cuál es el papel social de la mujer? la producción de mano de obra, porque la fábrica exige mano de obra, ¿no? Eh, las cosas pueden tornarse de esa manera. Entonces, que vayan al Seguro Social o al ISTE, que son las categorías que nosotros utilizamos, o los hospitales públicos en general, porque hay otros que no pertenecen a ello. ¿Y para qué es? Pues para que tengamos la mano de obra, para que trabajen ahí. ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, sí, no es tan, tan de buena fe todo esto, aunque... Eh, esto también va mucho más allá de la buena o mala fe de los actores sociales. Esa es la institución, es una cuestión más estructural. Pero las cosas cambian si vemos eh, que en este momento existe lo que puede calificarse como una gran migración. Hay una movilidad, pero los territorios poderosos cierran sus fronteras. El convenio Schengen en la Unión Europea cierra las fronteras. Entonces, pero los migrantes quieren ir a para sobrevivir, ¿no? que lo hacían todo el mundo, en época Arcadia, 700 años antes de Jesús Nazaret en Grecia, eh, las personas migraban y hacían monumentos a Hermes en particular, eh, y, y que significaba ir de un pasado de desesperación a un futuro prometedor, y eso pasa. Pues, pero cuando pisan tierra distinta, en ese momento son más inferiores que los segmentos inferiores de la sociedad, y entonces son receptores de la violencia privilegiadamente o los meten a la cárcel o los matan como ha sucedido rascamos la tierra en este país y encontramos fosas clandestinas y una buena parte de ellos son los poblaciones migrantes del de Salvador que está en condiciones económicas más graves que las nuestras ¿no? migrantes doctor volviendo un poquito al tema acerca de los niveles de población en en, en las prisiones en la cárcel eh, quisiera eh, saber cuál es su opinión acerca del de endurecimiento de las penas como una medida de control del delito. ¿no? Eh, también eh, se, se ha criticado mucho el que sí, hay penas que... Son estratosféricas, ¿no? Penas de 100, de 120 años dentro del Código uh -huh. Penal. ¿Cuál es su opinión y cómo repercute también en el sistema penitenciario? Bueno, es una cuestión. Eh, en un término que se utiliza mucho hoy, pero que es un poco errado, no importa, lo vamos a decir porque así se comprende más. No, simbólico, eso es simbólico, porque los códigos tienen como límite un determinado número de años. La pena máxima en algunos lugares es 75, 70, 60, que ya es de proceso, sí un sí, exceso. Mucho. Pero el juez cuando se aventura todo esto y salen las cámaras también, no, pues de seguro le ha de preocupar eso, entonces para este tipo de casos le doy 120 años de cárcel. No me explico cómo después va a comer a un restaurante lujoso y se siente contento de haber aplicado este tipo de pena. ¿no? Es una pena ridícula porque además nadie la compurgaría. Pero esa es la enunciación: 120 años de cárcel, aunque en realidad va a estar solo 75. Pero si la persona tiene 50, pues está fregada. De todas fregada. maneras, sí. Va a, salir a, va, va a morirse antes, ¿no? saldrá de la cárcel muerto, si acaso, ¿no? Y la misma ley establece: si llega a determinada edad, tendrá que salir de la cárcel, no puede quedarse ahí en la cárcel, ¿no? ahí el porqué el Vester Gordillo hace este tipo de reclamos y otras personas, ¿no? Como el caso de Pinochet. Si hubiera llegado a ser enjuiciado por. Por el juez Garzón, nada más se le pedirá sus datos, sus generales, se le acusa de esto, eh, podrá ser usted un bárbaro, país a su casa, ya, no, porque no, no se le puede meter a la cárcel, no Ay, será enjuiciado en su propia casa, ya, no pasaría nada, gran cosa. ¿no? Pero todo esto es, eh, digamos, una cuestión del espectáculo, del control punitivo que causa siempre, eh, captura mucho a las personas, no entonces eso esa cuestión no es así. Y eh, más ridículo parecería la Unión Americana cuando dice se le condena a una persona a tres cadenas perpetuas. O sea, pues no, <laughs> o sea eso es, es ridículo, ¿verdad? O sea, no. no. Pero es, es una cuestión de, ¿cómo llama? Me parece un periodismo, un tipo de periodismo, sensacionalismo, ¿no? Es, es esta, esta cuestión, pero no va a pasar. Ahora, sin embargo, esta cuestión simbólica captura mucho a la comunidad y dice: qué bueno que le den 50 años. No, o sea, también se sienta así porque la, este tipo de violencia lo que hace es reducir las ansiedades sociales de los miembros de la comunidad. Aunque lo más importante sea incrementar los ingresos, tener mejor salud, una vivienda digna, etcétera Es, es lo mejor, pero si sí, no lo pueden tener, pero sancionaron a esa persona. Con esa pena, ¡uh! Se relajan y. A la festejan. víctima le da satisfacción que eh, el imputado, o en ese se caso ha la persona culpable, sea condenado y mientras más años, mejor. Eh, sí, en un primer momento. Después advertirá, por desgracia, ya tardíamente, ya cuando está despidiéndose del planeta, advertirá que no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo, lo que afirma, digamos, una actitud política en los temas nuestros que se llama abolicionismo penal? ¿No? Pasa el tiempo y ya. Es como en este momento, pensemos, son casos que se reflejan en todas las realidades culturales. Atropella a una persona y fallece. El padre está molestísimo, ¿no? Reclama que sancionan al otro. Torpe persona debe manejar con cuidado. Y más imagínense que tomó alcohol. no Bueno, entonces pasan dos meses, el padre iba a declarar todos los días, se enteró a su hijo, la familia lo fue a ver a los dos meses dirá, ya no quiero saber más. Y después esto no le va a devolver la vida a mi hijo. Y se va relajando todo ese ánimo de venganza que se tiene, ¿no? de que la otra persona sufra las consecuencias por lo que hizo. ¿no? Esto va. Y eso es lo que prueba también el abolicionismo. ¿no? Pasa el tiempo y hay comunicación entre las partes, las ánimos, la, estas actitudes emotivas que tenemos, pueden ir relajándose ahí. ¿no? O sea, al final, esto no sirve para nada en la solución de un conflicto, ¿no? Ese es un problema serio. Quería hacer un apuntamiento, si se puede. Sí, claro. ¿Sirve para el gobierno de la pobreza? De eso parece que no hay duda alguna. Pero ahora estamos en la aldea global. Las condiciones cambiaron luego del chip. Y en esta aldea global, pues los segmentos inferiores de la sociedad son Latinoamérica y África, ¿no? lo cual significa que en esta región va a incrementarse el encarcelamiento de personas para controlar la pobreza y cuando pasen fuera de sus fronteras, pues también se va a incrementar. Entonces, Jock John, en el año 2000 y fracción, no recuerdo bien la fecha, su penúltimo libro que escribe, que se llama La sociedad excluyente, analiza la estadística norteamericana y afirma el 90% de la población encarcelada, 2.5 millones, ¿eh? El 90% son negros e hispanoamericanos. Ahí está. Y en el caso europeo, hay varios colegas que han hecho el trabajo. Dario Melosi ha hecho esta cuestión, analizando lo que es la Unión Europea. Y en el caso español, la Universidad de Cádiz se ha preocupado mucho también por ello, y seguramente muchos más, pero los datos pues no se pueden esconder. Están ahí. 90% de la población que está encarcelada en la Unión Europea, ya en nuestro tiempo, es extracomunitaria, no fuera del y la gran mayoría de ellos son africanos y latinoamericanos entonces se entiende muy bien hacia dónde se dirige el sistema punitivo en la aldea global no es decir ahora es etnocéntricamente decantada la población encarcelada ¿no? en la región claro. doctor con, eh, bueno ya hemos hablado así a lo largo del programa pues de varias de, de las características que eh, pues desde la historia y en la actualidad tienen eh, la cárcel y el control del delito pero pues para mí es una pregunta casi obligada uh -huh. en todos mis programas hablar de eh, los cambios con el sistema de justicia penal acusatorio. Yo quisiera si, eh, que usted nos platicara si estos cambios traen algunos beneficios a las situaciones actuales. Pero bueno, voy a dejar esta pregunta abierta porque tenemos que hacer una pausa. Y regresamos. Claro sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente Inacipe, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y en nuestro Twitter que es arroba Expediente-bajo. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. El día de hoy estamos hablando de la cárcel y el control del delito y nos acompaña el doctor eh, Tenorio Tagle. Doctor, antes de irnos a la pausa yo dejaba abierta la pregunta de... ¿Cómo o si es que usted considera que el sistema de, de justicia penal acusatorio, que es el que ahora nos nos rige, trae beneficios a las situaciones que hemos este, hablado, ¿no? bueno, uh -huh. A la situación de sobrepoblación penitenciaria, a, bueno, a, a, a todos estos problemas que tiene la cárcel y el, el el sistema penitenciario. Bueno, la cárcel y todo en general, ¿no? O sea, sí. las transformaciones. Sí. Es, es inimaginable, digamos, es un contexto muy amplio. Y claro, estamos iniciando y esto va a durar un poco de tiempo para que se consolide medianamente, ¿no? Bueno, como ha pasado en todo el mundo, por supuesto, igual, igual, de la misma manera. Pero <coughs> las consecuencias positivas eh, no parece que se van a vislumbrar, ¿no? Porque serán mínimas, en realidad. ¿no? Eh, eh, digamos, yo apuesto también por este tipo de procesos, ¿no? una relación adversarial, eh, un, un ámbito de legalidad mucho más estricto, eh, la posibilidad que sea más real, más publicitada y más real, la posibilidad de que a víctima y victimario lleguen a acuerdos, aunque sean delitos de bagatela, pero bueno, al menos eso, y palotidamente las políticas, yo creo que no solo en México, sino mundialmente, juzgarán porque estas cuestiones vayan creciendo a ámbitos selectivos diversos. Le comento un caso. En el caso holandés, la víctima de violación puede eh, negociar con su victimario y no llegar al castigo, sino llegar a una negociación que no necesariamente implica que sea en términos económicos, ¿verdad? sino de diversa manera. Bueno, si llegamos a ese punto, las formas de violencia se van a reducir considerablemente, como parece. Haberse reducido en lo que es la territorio de la Unión Europea. ¿no? Ahí la violencia es mucho, muy baja en comparación a América y, particularmente, Latinoamérica. Creo que este dato es sobresaliente. Hay nueve países de la Unión Europea que matan a menos de uno por cada mil habitantes, en tanto que en Honduras mata 90, México mata 16, datos oficiales, por supuesto, o sea que pueden ser más. Entonces, la violencia sí es una, es una diferencia cualitativa muy importante. Y, eh, pero las consecuencias negativas que se pretenderían conjurar, no, esas no se van a concretar. Puedo decir esto. Eh, con o sin sistema acusatorio, eh, adversarial, oral, que son los términos en que se difunden, ¿no? eh, con este o sin este, los pobres van a ir a la cárcel. No, o sea que eso ya es el idea. El delito seguirá avanzando. Eh, y la cárcel se rige por otro tipo de reglas, que son las reglas de... Autogobierno, por supuesto, pero estructurales en donde cuando hay crisis eh, tendrá a incrementarse el número de sujetos eh, encarcelados, su tasa. Y esto parece que ser una crisis un poco más prolongada porque pues hay diversos conflictos internacionales que motivan esta cuestión. Se piense solamente que las elecciones norteamericanas han motivado que nuestra moneda se devalúe frente al dólar, frente al euro, frente al libra, frente a todas, ¿no? por alguna razón que es inexplicable para mí, es que cuando se devalúa el dólar, el nuestro también. Cuando se revalúa re el dólar, el nuestro también. O sea que nosotros nos va mal siempre en este okay. intercambio. Pero eso propicia pues que haya una crisis poderosa económica y de, de sentido también, ¿no? o sea de, de posibilidades de salir adelante y demás. ¿No? Entonces esto propicia mayor control de, del delito, o sea mayor control de la pobreza, ¿no? en particular. Y por último quisiera preguntarle acerca de la reinserción social. ¿Cuál es su opinión acerca de, eh, pues, si se puede sí, dar o esta no esta posibilidad? Sí. Bueno, eh, eh, por fortuna un colega mío muy querido por to todo el mundo, que es Eugenio Raúl Zaffaroni, me pidió que hiciéramos el manual de derecho penal mexicano y lo hicimos eh, recientemente. Lo hemos presentado porque él está muy ocupado en todo el mundo siempre. Eh, ahora juez de la Corte Interamericana, pues más ocupado todavía, pero, pero al Inascipe lo quiere muchísimo, ¿no? También. Entonces, cada vez que el INACIPE pide algo, él acude y hace las cosas. Y aprovechando su presencia, pues hicimos un último seminario con él y después prestamos el libro en la UNAM, lo prestamos en Tlaxcala también. Y en breve, cuando él tenga alguna oportunidad, vendremos a otra parte del país a presentarlo. Y en ese texto, por obra de él, que yo nada más hago la parte mexicana, Viene el apartado este, ¿no? eh, al cual entonces le llama ideologías re, porque todas piden lo mismo, y es rehabilitación, re, reeducación, eh, readaptación, resocialización y reinserción también últimamente. ¿no? Y la finalidad es la misma, prueba de ello es que nuestra constitución hablaba de readaptación y los medios para este eran el trabajo, capacitación para el trabajo y educación. Y ahora que habla de reinserción, a estas tres le agrega la salud y el deporte. O sea que es, es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, la finalidad, al, al término de cuentas, es que la persona que salga de ahí no vuelva a cometer un delito. Eso es lo que se desea, ¿no? Es una loable petición que se hace, ¿no? O sea, lo, por desgracia, lo que se ha venido a probar, y especialmente a partir de unas teorías que son los teóricos del etiquetamiento, la rotulación, es que... Cuando se intenta hacer eso, el efecto que se produce es el opuesto. ¿sí? Eh, y esto es dramático ya. Soderland pensaba que era por otras razones. Previamente había más estímulos delincuenciales. De ahí nace la categoría de la cárcel, la universidad del crimen. ¿verdad? Pero no. La realidad es que cuando se etiqueta a la persona, la persona la interioriza e inicia una carrera delincuencial. O sea, desarrolla el papel social que le han asignado, que es tú eres delincuente. ¿verdad? Ahora no sucede en todos los casos. Nelson Mandela, aunque lo etiquetaron, no, fue un delincuente. Revueltas en el caso mexicano, pues tampoco, ¿verdad? Pero son tipos excepcionales, ¿no? Y si las personas que llegan a la cárcel pertenecen a los segmentos inferiores de la sociedad y son tales por la violencia estructural nacional e internacional que se ha desatado, entonces significa que tienen una gran precariedad intelectual. Lo cual implica entonces lo etiquetamos y por supuesto desarrollar una carrera de delincuencia. Entonces se produce el objetivo opuesto. Y, y por esa razón estas llamadas funciones declaradas no se cumplen. Y eh, creo que ya se tiene conciencia un solo caso en el mundo de la adaptación, resocialización, re, o sea, ideología, re, como dice Raúl Zafaroni, no existe en todo el mundo. Doctor, ¿hasta aquí en cuanto al tema que... Que, que hoy vamos a tocar de eh, cárcel y control del delito. Yo quisiera que nos platicara de su nombramiento como Ay, eh, profesor investigador en mérito del INACIPE. Uh -huh. Platíquenos qué significa ese, ese, ese nombramiento. Es muy reciente, eh, platíquenos un poquito acerca es de esto. Es recientísimo esto porque agradezco muchísimo al instituto y sus órganos ¿no? colegiados que así lo determinaron que es el, el comité de investigación y después el consejo académico. Y toda esta cuestión fue sometida a la Junta de Gobierno en una sesión, eh, sesión muy reciente, en el mes de septiembre, me parece que fue el 22, estoy, puedo equivocarme, y la propia Junta de Gobierno lo aprobó, ¿verdad? Entonces, bueno, me dieron la noticia de que había sido aprobado, pues yo feliz de la vida. ¿Qué efecto causa? La felicidad. Eso se puede decir, ¿no? La felicidad. Y eh, bueno, significa un reconocimiento dentro de la institución más importante del tema en el país. ¿sí? Eh, y que cor se correspondió interesantemente con otra propuesta que desarrolló la administración que antecede eh, que del doctor Estrada Mitchell, Rafael Estrada Mitchell de convocar a que se inaugure una cátedra, porque las universidades tienen sus cátedras y esta cátedra es la cátedra que se aprobó también ya por la Junta de Gobierno, la cátedra Raúl Zafaroni. Entonces, eh, el próximo año tendremos la visita de él una vez más, de manera oficial, inaugurando la cátedra con el colega que se designe, que designe el INACIPE, eh, a propuesta de él para desarrollar estas actividades académicas. Entonces, cada vez que... La cátedra se verifica, va a venir una persona de mucho valor ¿no? con nosotros, entonces esto nos impulsa bastante. Entonces, las dos cuestiones a mí me da mucho gusto porque es uno de mis colegas más queridos, que me ha permitido trabajar en coautoría con él, como lo hicieron en su tiempo, Máximo Paverini también. Y, y significa un reconocimiento. Ahora, ¿qué pasa en realidad? Pues la edad, ¿no? O sea, va pasando el tiempo allá. Eh, cuando somos más jóvenes eh, o menos viejos, eh, queremos reconocimiento, que es una necesidad que Freud descubre, ¿no? También. Y que Hegel piensa que es el reconocimiento de la superioridad cuando matan a alguien. En fin, cosas que pueden ser radicales ¿eh? aquí. Pero que andamos a la búsqueda de reconocimiento quizás porque conocemos a grandes profesores y e inmediatamente deseamos tener un estatus como el que tienen estos profesores. Y es la carrera que uno persigue, ¿verdad? Eh, eh, la ventaja es que. Me encanta lo que hago. ¿no? Entonces, yo estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo y por eso no me pienso retirar jamás. Hasta cuando me duermo en la clase, ya que me digan los <laughs> alumnos, por <profesor>, retírese, ¿no? <laughs> en ese momento. Entonces, siendo jóvenes, decíamos todo esto. Y, y a veces nos emociona que algunos colegas lo vayan teniendo y a veces decimos, ¿por qué le dan a eso? Y a mí no me lo dan, ¿verdad? El reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Pensamos eso. Pero somos muy jóvenes. Pues, ¿qué has hecho tú? Pues, tres artículos. No, pues, eso no es nada. <laughs> ¿Cuáles son no como nada. los requisitos que, que, que se tenían que, que dar para que usted bueno, tuviera este reconocimiento? Tiene, tiene, que, te, te, uh, tiene que ser una persona sobresaliente y todas estas cuestiones significan que se conviertan en referentes y esa referencia tiene que ser que sea citada la persona, ¿no? Uh, y después que eh, el desarrollo de la investigación produzca conocimientos que sean novedosos, eh, o sea, que no sea reiterativo del estado de la cuestión, sino que produzca un saber. ¿no? Y eso ha pasado, eh, yo creo que después de que maduré lo suficiente, ¿no? porque pues, mis primeros libros eh, describen muy bien el mundo, pero no aportan un saber especial, digamos. ¿no? Aunque me parece que han sido importantes, yo. Mi primer libro me sigue encantando. Cuando lo empiezo a leer, digo, ah, ¿no? recuerdo muchas cosas, las personas citadas ahí, en fin. Pero poco a poco esto va madurando, ¿no? Y entonces llega el momento en que uno descubre como esto de la estadística, que digo, ¿no? Entonces lanzar una hipótesis mundial y que todo el mundo diga que es cierto, pues ya, no, eso ya me deja satisfecho. Y después hay una, eh, perseguí una tesis de Federico Nietzsche, que... El eterno retorno al idéntico. Entonces, lo que puedo decir ahora, por ejemplo, a este respecto es que la cárcel nace para el gobierno de la pobreza y lo que antes existía en lugar de la cárcel hacia lo mismo. ¿no? Y lo que antes existía eh, cuando nace el Estado, que llamamos violencia sagrada, era lo mismo. El sujeto a quien es mandado al sacrificio es el más bajo de la sociedad. Aunque muchos colegas antropólogos ¿no? piensan que era el mejor Sujeto de las. Pues se lo dábamos a el Dios, fuerte, ¿verdad? ¿Sí? A los dioses. Pues no, resulta que es el más débil del grupo el que se da a los dioses, ¿verdad? O sea, igual que ahora, pues esto, ¿no? O sea, que la cárcel asume la ritualidad del sacrificio también, ¿sí? O sea, todo esto va generándose. De hecho, Aristóteles hace una reflexión sobre esto. Hay dos formas de violencia, el sacrificio y el ostracismo, o violencia sagrada. Y Aristóteles llega a una conclusión, dice, el sacrificio es para los de abajo y el ostracismo para el que está por encima de la sociedad. Es el caso de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Jesús de Nazaret no es un chivo expiatorio, es una violencia del ostracismo que se llama sacralidad de la vida. Él muta como chivo expiatorio porque estaba muy por encima de la sociedad, tan estaba que es el año 2016 después de su nacimiento, ¿no? entonces vaya poder sí, claro. que tenía ¿no? claro. esta, esta persona. En fin, todo esto es re regresar al, al origen. Hoy descubro esto y siempre fue así, ¿no? siempre fue así. Eso me pareció muy atractivo y esta experiencia eh, propició que, bueno, he publicado algunas cosas que me han hecho el favor de traducir al portugués, he publicado varias cosas en España, en varios países y, y el, este libro último, de lo cual les traigo estas conclusiones, pues se publica primero en español porque lo mandé a Sarbrücken, porque cuestión simbólica una vez más, Alessandro Barata dirigió el instituto de la Universidad de Sarda en esa ciudad y ha salido a la edición italiana, ¿no? la Universidad de Bolonia, y University Press, publicó el texto y yo creo que esos son los casos por los cuales eh, ameritan. El ameritaje, ¿no? El ser <laughs> emérito. En este caso. Y ahora que ya es profesor investigador emérito eh, de, del INACIP que se le da este reconocimiento, ¿qué es lo que sigue, doctor? Lo que sigue es. Eh, bueno, vamos a escribir un nuevo libro. Me estoy dedicando ahora a, a continuar con esa investigación. Y el tema que empecé a ver que todo el mundo está discutiendo es corrupción. Entonces. En el libro Homenaje a Massimo Pavarini, eh, mi artículo, que se intitula muy diferente, Matar para Vivir, porque era la frase que a él le gustaba, eh, cierra indicando que la corrupción nace cuando nace el Estado también. ¿verdad? O sea que esto que hoy estudiamos, pues nace justo cuando nace el Estado. ¿no? Y voy a arrastrarlo desde diversas disciplinas. Y el próximo año tendré un periodo sabático y pienso hacer lo mismo que con este libro salir del país unos meses, ¿no? Intermitentemente, ¿no? Pero por ese sabático es una lindura, ¿no? Porque no, no tengo que estar con la carga académica. Claro, sí. Entonces me retiraré, ¿no? En familia, con mi esposa, por supuesto, y, y pues escribiremos este libro, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal pues estaremos Gustavo. muy muy al pendiente uh -huh. de los resultados de su investigación y de sus eh, sí, nuevos gracias. pensamientos, porque ahora eso es lo que lo que vale como investigador emérito. Sí, en efecto. Pues sí. muchísimas gracias, doctor Fernando Tenorio Taglia, por haber venido. Muchísimas felicidades por este nombramiento como profesor investigador emérito del INACIPE y pues estaremos muy al pendiente de sus trabajos. Muchísimas gracias por todo. Al auditorio, gusto. les agradezco que nos hayan Hola. acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana a un nuevo programa de Expediente Inacipe, Academia Mexicana de Ciencias Penales.